Noticias de último minuto. Manuel Rosales acepta que negoció con Nicolás Maduro para poder ser el candidato de la oposición. Busca una negociación. Busca un candidato o una candidata que pase las trabas y los obstáculos del gobierno. Búsquenlo y yo le entrego la candidatura a quien quiera. Así lo dejó entrever cuando ya se le salían las palabras directas de que él podía darle su puesto a quien sea que pudiese, como él, negociar con este régimen. Mi candidata es Corina Yoko. Así que en este momento el régimen ha dado un golpe de estado al impedir la inscripción de la candidata que representa el 93% de los venezolanos. Ya hemos visto que no existe separación de poderes públicos y ahora el ente electoral sigue actuando por instrucciones del régimen dictatorial. Por ahora, por supuesto, el régimen de Nicolás Maduro, que en algún momento cuando le convenía hablaba bien de Gustavo Petro o hablaba bien de Lula, ahora han visto que estos dos están en contra de Nicolás Maduro. Han dicho que no se puede hacer una elección de la manera como la está haciendo él. Eso, por supuesto, representa un gran golpe y ellos no son los únicos. Ahora, por supuesto, Nicolás Maduro y el canciller dicen que ellos están obligados porque Washington después no le dará algunas sobras o algo así. Todo para descalificar. ¿Pero qué estamos viendo? Ahora mismo hay quienes se niegan, por supuesto, a votar por Manuel Rosales. Se le ha visto demasiado falso y nadie quiere votar por él. Ahora hay otro postulado, Edmundo González Urrutia. Supuestamente de la mesa de la Unidad Democrática sería un candidato de la MUD. Ellos dijeron que lo habían hecho simplemente para no dejar sin candidato alterno ahí. ¿Pueden cambiar el candidato? Sí, podrían cambiarse. Así como dice Manuel Rosales que él se podría quitar para que vaya cualquier otra persona, como una Corina Yoris, por ejemplo. Pero claro, es que se pueden cambiar por otros postulados, no que pueden postularlo. Entonces, el Consejo Nacional Electoral le dio la prórroga a la Plataforma Unitaria Democrática y pudieron inscribir a Edmundo González Urrutia, un internacionalista que se desempeñó como diplomático, y dicen que puede ser un candidato que está cuidando el espacio y que puede ser sustituido antes del 20 de abril por otra persona, pero que tiene que cumplir los requisitos. Entonces, aquí vemos nuevamente lo que está pasando. El mismo régimen ha visto que Manuel Rosales no va a ser la diferencia, no va a poder darle ni siquiera una peleita probablemente, y que la oposición lo está ahora mismo rechazando. Por eso es que han tratado de ver si pueden polarizar estas fuerzas, que algunos se vayan contra Rosales y otros contra Edmundo González. Entonces, de esa manera, seguir dividiendo a la oposición. ¿Qué hay que hacer, señores? Lo que María Corina Machado está diciendo. Por ahora, Corina Yoris, todavía falta mucha tela que cortar, pero en este momento se están viendo los alacranes, se está viendo cómo se anticipan, y todas estas cosas son para ir cambiándolas y midiéndolas para lo que sucedería en el 28 de julio. No se cree que a la MUD pudieran hacer un cambio para que Corina Yoris participara, que es la que ha sido elegida por María Corina Machado, quien ha sido escogida por la mayoría de la oposición. Así que ellos dicen, la unidad, la Plataforma Unitaria Democrática informó al país y al mundo que como la candidatura electa no había podido ser inscrita, tuvieron que inscribir pues a otra candidatura temporal, elegida por factores democráticos, y garantizar la inscripción de que ellos estuvieran todavía dentro de la ruta electoral. Y por eso inscribieron provisionalmente al presidente de la directiva del partido Mesa de la Unidad Democrática, Edmundo González Urrutia. Todo esto es el régimen midiendo. El régimen va a escoger la oposición, va a escoger el candidato de la oposición, y simplemente están viendo cómo lo hacen. Pero adivinen,
les está siendo un poco difícil. Y ellos no pueden solamente contar con la abstención. Por supuesto, nadie quiere nuevamente una abstención. Lo que la gente quiere es votar por el candidato que pueda votar. Y se lo están negando. Entonces, hay ahora mismo una especie de negociación porque María Corina Machado parece que tiene la batuta. Lo que ella diga que se haga, la gente se va a volcar para allá. Por eso es que el expresidente Iván Duque ha dicho que hay que cuidar muy bien a María Corina Machado porque esta podría estar siendo ya perseguida por el SEBIN. Otros dicen que tienen algunas amenazas en contra de ella, pero esto no ha sido todavía comprobado. Pero obvio, ella sí dijo que la habían amenazado y que de hecho tenía miedo, pero no se sabe en sí cuál podría ser la amenaza. Ella tiene que haber tenido ya varios escenarios de cualquier tipo de amenaza. Algunos dicen que María Corina Machado debería entonces nuevamente salir y hablar y decirle a Manuel Rosales: ok, tú dijiste que ahí estabas listo para darle la candidatura a alguien que quiera, pues dásela a Corina Lloris, ¿verdad? Para enfrentar a Manuel Rosales. En ese momento Manuel Rosales cae mientras que lo están presionando. Por eso que ha tenido que hablar ya dos veces, lo están presionando, le dicen que no puede convencer a la gente. Y nadie se ve convencido cuando vemos a un Manuel Rosales así. Lo único que puede él convencer es decir: nosotros apoyamos a María Corina Machado y vamos a poner a María Corina Machado y vamos a ver cómo podemos negociar para poner a María Corina Machado. Si no es María Corina Machado, que sea Corina Lloris, por supuesto. ¿Por qué? Porque ella es un fenómeno que María Corina Machado escogió y por supuesto que el régimen no lo va a permitir. Entonces, ¿hay que quedarse de esta manera? No, no hay que dejar que Nicolás Maduro pueda legitimar estas elecciones de la mínima manera. Se sabe que va a haber fraude, lo ha dicho la inteligencia de los Estados Unidos, y no hay que ser tan inteligente para saber que el fraude sería grande. Por supuesto, por eso no dejaban y no dejaron inscribir a María Corina Machado, porque en todas sus predicciones era algo muy aplastante. Cuando vieron a Corina Lloris, tragaron grueso porque pensaron que no iba a jalar, y esta señora, esta doctora, fue una gran sorpresa y todavía lo es. Ella aglutina toda esta transferencia de poder que le ha dado María Corina Machado. Entonces, el régimen de Nicolás Maduro sabe que no puede poner a las Corinas, ¿verdad? Porque lo van a avasallar. Él necesita por lo menos dos partidos de oposición que la gente crea que son las de oposición, y o que María Corina pudiera señalar a una, y ellos están entonces ya sea con Manuel Rosales o nadie sabe si con Edmundo González Urrutia. O sea, hay que ver lo que dice María Corina Machado. Todo el mundo tiene su precio, todo el mundo tiene un límite, y Estados Unidos, que ya también habría dicho pues que tienen que darle la oportunidad que la gente pueda estar en una democracia real. ¿Cómo es posible que aquí dice Manuel Rosales ahora que hay que pedirle ahora mismo permiso a Nicolás Maduro, que alguien vaya allá y que pida el permiso como él lo hizo o como él lo negoció? Es obvio que él está allí, ¿verdad? Dice que está dispuesto a retirarse de las presidenciales. Dice: busquen un candidato o una candidata que pase las trabas y los obstáculos del gobierno y yo le entrego la candidatura. Así que él dice que está dispuesto a retirarse de la carrera presidencial si Maduro permite que la plataforma unitaria postule otra candidatura. Señores, esto es completamente de dictadores, ¿verdad? Esto es completamente inconcebible y no se puede aceptar que la gente vaya a votar por el que Nicolás Maduro ha señalado. Esto aquí estaría aceptando que él habría sido el que envió Nicolás Maduro. Él ya lo había aceptado. Ahora viene la presión de parte de los Estados Unidos. Estas cosas no se dan de un día para otro. Ahora recordemos que había mucha tensión porque se estaba pasando las horas. Ahora han dicho que se pueden hacer algunos cambios y siempre se puede hacer cualquier tipo de negociación. Nicolás Maduro tiene que arriesgarse. Lo que María Corina Machado quería era más que nada de que Maduro se equivocara, que Maduro se confiara. Pero aún así, si lo hace y se confía,
van a tener que hacer entonces un fraude y una trampa. Pero ¿qué sucede? Allí era el inicio de todo. Cuando Maduro hace este fraude, que todo el mundo se da cuenta, por ejemplo, Corina Yoris entra y Manuel Rosales lo echan hacia un lado, va a ser tan difícil hacer una trampa, ¿verdad?, que no van a poder ni siquiera dividir un poquito los votos acá. Recordemos cómo fue con Capriles y Maduro, la diferencia en ese momento, que eran otras cosas, y él sabe perfectamente que no se encuentra en esa posición. Nicolás Maduro no tiene a nadie, no tiene personas, y por supuesto no se puede imponer de esta manera. A él, él está presionado, hay que seguir presionándolo. Los países, por ejemplo Argentina, sigue presionando, Lula, Petro, tienen que seguir presionando. Se habla de que María Corina Machado tiene una puerta abierta en la embajada de Argentina en Venezuela. Milei habría ya dicho pues que están esperando algunos documentos para que permitan este asilo de unas 5 personas que están buscadas por el régimen de Nicolás Maduro, y podría sumarse quizás una María Corina Machado o una Corina Yoris, algo que se vería muy mal por el régimen, por eso que no lo estarían pensando. Pero Nicolás Maduro sabe que su principal realmente problema aquí es María Corina Machado, así que si esto sucediera, tendría que María Corina Machado, no le quedaría otra alternativa, pero esa es la alternativa que todo el mundo está viendo. Es una mujer valiente, la dama de hierro, pero hay que ver hasta dónde ella puede seguir con esto. Ella ha dicho que van a seguir hasta el final, ¿verdad?, las Corinas, y la gente simplemente está esperando lo que ella vaya a decir. Muchos están solamente esperando que lo que diga María Corina Machado. Pero cuando estamos así con este tipo de elecciones, que no se puede garantizar nada, se sabe entonces que viene algún tipo de situación, que sería la protesta. Cuando hay un fraude, la gente tiene que salir a protestar. Es lo que se hace. Pero el régimen de Nicolás Maduro está ahora mismo endiablando a 20 Venezuela. Lo están poniendo como si fuera un grupo temerario, y están poniéndole también a María Corina Machado eso. Y una vez que saque a María Corina Machado, aquí se acaba el asunto, pero no va a poder tener la legitimidad. Y lo otro es, ¿qué prefiere él entonces, hacer un fraude o hacer unas elecciones en donde no va a ser legítimo? El fraude por lo menos aún da una posibilidad de que quizás pudo o no ganar, pero Maduro necesita es la legitimidad. De lo contrario, esto no funciona. Por eso es que necesitan todavía a María Corina Machado. Por eso es que todavía necesitan que ella hable o no hable, que ella diga a quién apoyar. Eso es lo que están tratando de forzar a María Corina Machado, para que apoye a alguno de estos dos candidatos. Pero por ahora María Corina Machado ha sido muy clara. Mientras tanto seguimos pues por ahora no se va a llamar a la abstención, pero en este momento todavía falta la movida que va a hacer Nicolás Maduro con María Corina Machado. Y si la amenaza y le dice, te voy a meter presa en el helicoide, o te voy te saco a todas estas personas que están aquí, como Rocío San Miguel y a un pocotón de gente, esos señores van, ya están deteniendo a varios de 20 Venezuela, lo van a seguir deteniendo, van a destruir ese partido, lo van a satanizar, y entonces veremos cómo sigue Nicolás Maduro, si se queda aislado del mundo, una Venezuela que no le va a aceptar ni siquiera Lula ni Petro van a aceptar estas elecciones de Nicolás Maduro, lo cual lo pondría a él en una posición casi imposible. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.